We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Ilustraciones de Mujer en Casa Azul. La diseñadora y dibujante chilena Sol Díaz exhibe su trabajo en Punta Arenas. Se trata de una muestra de ilustración relativa a la mujer y bajo el título ¿Cómo ser una mujer elegante y de buena familia? Esta exposición es organizada por el área de diseño y comunicación de INACAP Punta Arenas. Esta exhibición se encuentra abierta hasta el 25 de junio, a partir de las 10 horas en Casa Azul del Arte, Avenida Colón, 1027. La entrada es liberada. Patagonia Fragmentada, se denomina la exposición de la artista magallánica Georgina Núñez, abierta al público en el Hotel Casino Dreams. La muestra incluye una selección de pinturas en acrílico de carácter figurativo y que representan una mirada del paisaje regional. Esta exposición se encuentra abierta al público hasta el 22 de junio, en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso en el Hotel Casino Dreams. La entrada es liberada. El rock en el cine. Los Rockers, rebelde rock and roll, documental de Matías Pinochet, se encuentra en exhibición en Punta Arenas en el marco del programa Miradoc. Esta realización, basada en los conflictos y tensiones de la banda Los Rockers, obtuvo el premio a mejor documental en el festival Inedit el año 2012. Se encuentra en exhibición todos los jueves a partir de las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Nos conocimos en una audición. Registros de artesanos. Aún se encuentra abierto el plazo para ser parte del Sistema de Información Nacional de Artesanía. Este registro fue creado por el Consejo de la Cultura con el fin de conocer y valorar la artesanía nacional, así como a quienes la desarrollan. Informaciones y registros en www.chileartesanía.cl. Presentación coral, gala aniversario del Coro Municipal de Punta Arenas. La agrupación dirigida por el maestro Luis Poblete interpretará el repertorio que próximamente llevará hasta la región de la Araucanía. Este sábado 14 de junio a las 19 horas en el Teatro Municipal José Born. La entrada es liberada. Los barrios en video. Nova Sur, la TV cultural y educativa del Consejo Nacional de Televisión, invita a los jóvenes de entre 12 y 18 años a participar en el concurso denominado Mi Barrio. El certamen, que busca fomentar la producción audiovisual, considera las categorías personajes, historias y familias en el barrio. Informaciones en www.novasur.cl. Patagonia en pintura. 20 obras pictóricas en acrílico establecen una conexión con la historia de la zona austral. Se trata de la exposición Fósiles de la Patagonia, Estudios de Forma y Color, liderada por los artistas Georgina Núñez y Mauricio Valencia. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 30 de junio, desde las 10:30 horas, en el Museo Regional Magallanes 949. La entrada es liberada.